Cordillera de los Andes está nevada de esta manera, ¿sí? Son extremos para esta época del año. Este año que no para de tener extremos. O nieva demasiado en mayo, ¿sí? Donde recién tienen que ser las primeras y tímidas nevadas, o tenemos calor en pleno otoño. Bueno, todavía nada se ha terminado de equilibrar. Estamos saliendo de un periodo muy intenso de la Niña y evidentemente lo estamos pagando caro. En las líneas, esta imagen que es espectacular, que es muy linda, que habla, esperemos, de una muy buena temporada de nieve, también nos dice que en mayo nevar así no da. Y lo que viene avanzando justamente es parte de esto que viene entrando por el Pacífico, está pasando por la cordillera y se va a convertir tarde o temprano en el frío que nos va a llegar a nosotros. Pero no sin antes activarnos a algunas tormentas que pueden ser fuertes. ¿Qué pasaba en las líneas de día? Te lo vamos a mostrar también, mirá lo que se te imagina. Te decía, nevó. Y nevó un montón, ¿sí? Nevó muchísimo para lo que es esta época del año. De hecho, hubo algunos caminos que quedaron cerrados, no en la zona, pero cerquita por ahí, el Cristo Redentor, que entre otros caminos tuvo que ser cerrado para el paso. Sí, Rodi, decime. Muchos chilenos, por ejemplo, varados en gran parte de la Argentina, teniendo el problema de que se viene el fin de semana largo con grandes reservas. O sea, mañana ya no tienen dónde dormir. No. Por ejemplo, ahora, pasaremos de... del verano directamente al invierno, con un otoño que todavía no parece darnos señales. Olvídate, el otoño no existió ni va a existir. Ahora, este fin de semana, les voy a contar algo de lo que va a pasar. Pero bien, prepárense para el frío. Gracias.